Para el Barnard hay que subir trigonometría de tercero, ¿no, Luchito? ¿Está bien? No sé. Ya lo grabé, sí, ya lo grabé. Trigonometría de tercero y dos del Thomson son tres, Luis. Por favor. Lo primero que grabaste fue lo tercero de trigo, creo, ¿no? Sí, primero. ¿Y luego qué grabaste? ¿Te acuerdas? Después he grabado este primer año Thomson. Ya. Y después tercero.
tercero de qué? Ah, de Thompson. De Thompson, Thompson. Y allá llegó Luis. Segundo año. Está apagado el micrófono. El micrófono está apagado. Buenos días, profesor. Buenos días, mijita. ¿Cómo estás, mamita? Bien, profe, bien. Buenos días, profesor.
Muy buenos días, chicos. Buenos días todos. Buenos días. Y aprendan sus cámaras. Prendan sus cámaras, chicos. Ya, por favor, prendan sus cámaras. Muy buenos días todos. Vamos a comenzar la clase. Ya tenemos 20 alumnos. Ya, chicos, por favor, antes de comenzar, les suplico, por favor, número uno, no se retiren, no abandonen la clase, porque al final siempre les dejo dos problemas, no se olviden. Ahora sí, ya es con obligación, hay que dejarle dos problemitas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen todas sus notas, escúchame, ¿eh? Si tienen todas sus notas completas, o sea, las tareas del cubicol más la participación diaria, entonces ya no tengo que tomarles examen. ¿Me están escuchando? ¿Ya? Acuérdense que a ustedes les conviene que no les tome, porque si les tomo examen, tengo que tomarles de todo lo que hemos hecho. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Es un montón, ¿sí o no? ¿Ya? Así que entonces, para comodidad de ustedes, por favor, no se vayan, no se retiren, ¿ya? Una, porque yo estoy encendiendo la cámara de rato en rato. Dos, porque al final de la clase no van a poder resolver las dos preguntitas, ¿ya? De la intervención diaria. Ya, chicos, ahí me doy cuenta al toque si han estado o no han estado en la clase. Obvio, ¿sí o no? Ya, no se vayan, no se retiren, ¿ya? Porque si no, al final ya no van a poder aprobar porque les va a faltar nota. No es amenaza. Por favor, le estoy solamente haciendo recordar que si ustedes tienen todas las notas, no sé si en otro curso harán eso, ¿ya? Pero a mí felizmente que la directora es muy comprensiva, ¿ya? Y entonces ella dice, si tienen todas las notas completas, entonces ya no hay necesidad de examen. ¿Ya, chicos? Todas las notas completas. Todas las notas significa, para segundo año, significa más o menos 10 o 12 notas en total, ¿eh? Porque tengo con ustedes, tengo geometría y tengo física, ¿ya? En cambio, con los de cuarto y quinto, por ejemplo, tenemos 18 notas, montones, porque son, ahí se suma todo. Se suma las tareas, ¿no? La intervención diaria, todas esas cositas. Ya, chicos, por favor, no abandonen la clase, ¿ya? Muchísimas gracias por estar presentes. Ya, el día de hoy, chicos, tenemos la clase de física, ¿ya? Entonces, comenzamos con nuestra acostumbrada clase de física, ya correspondiente a los días viernes. Ya el día de hoy tenemos como título cambio de fase. Ya, chicos, el título de hoy día es, repito, cambio de fase. Ya, entonces con segundo de secundaria escribimos, por favor, título cambio de fase. Ya, ¿qué cosa es cambio de fase? Ojo, cambio de fase significa cambio de estado. Ya miren el cuadrito. Este cuadrito les hemos preparado ya especialmente para ustedes, segundo de secundaria, porque acá tienen resumido todo lo que tienen que saber de este capítulo. Ya, a ver, mira acá, mira, por favor. Dice, de sólido, ya un cuerpo cambia a líquido. Ejemplo típico, el hielo, ¿no? Un cubito de hielo. Tú agarras un cubito de hielo, ¿no? Lo sacas del frigider, lo sacas del freezer, ya lo pones en tu mesa, ya, y después de un ratito, comienza a derretirse, ya. Eso se llama fusión. Mira. Fusión. ¿Qué es eso? Fusión significa derretirse. Cuando pasa de sólido, porque es un cubo, cuando pasa a líquido, cuando se está ya derritiendo. Al revés. Mira, al revés. Cuando pasa de líquido, de agua a sólido. ¿Cómo se llama? Solidificación. Ya, chicos, ¿te das cuenta?
Eso se llama cambio de fase, cambio de estado, cambio en su forma de estar. Cuando pasa, mira, cuando pasa de líquido a vapor, obvio, vaporización. ¿Ya te acordaste? Vaporización. Al revés, de vapor a líquido. De vapor a líquido se llama condensación. ¿Ya, muchachos? En los exámenes de admisión en las universidades, esto es lo que preguntan. Los agarran a todos los agarran cuando les preguntan qué cosa es sublimación. Ya lea, sublimación. Hoy acá dice inversa. ¿Por qué? Porque la sublimación directa, es cuando se pasa de sólido al toque, se pasa a vapor. Ya de sólido a vapor, ya directo, ya sin pasar por otro, ya cuando pasa de sólido a vapor directo, se llama sublimación directa, ¿ya? Y al revés de vapor, otra vez se pasa corriendo a sólido, se llama sublimación inversa, ¿ya? ¿Listo? Ya, chicos, no lo pueden agarrar con estas cositas, porque acá está todo resumido, no hay otro. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ahora, segundo, la letra L, recontra importante. Hoy día la vamos a utilizar toda la clase. Y para tu tarea, ¿ya? Entonces, esta letra L es importantísima. Se llama calor latente. Calor latente significa algo que tienes, ¿no? Algo que tienes guardadito, ¿ya? Que es latente porque lo tienes siempre. Calor latente, ¿qué cosa es? Es el calor que tú le tienes que dar a un cuerpo para que cambie de fase. Ejemplo, de sólido a líquido. Cuando yo quiero que el hielo se derrita, tengo que darle 80 calorías por cada gramo. Un gramito de hielo, 80 calorías. ¿Para qué? Para que se derrita. Acá dice, mira. Acá está, ¿estás mirando? Por favor, acá dice, para que no te preocupes, ya este dato está acá escrito. No hay necesidad que lo copies. Acá está. Ya, ahí dice, un gramito de hielo, 80 calorías. Tienes que darle. ¿Para qué? Para que se derrita. Acá hay otro número que vamos a usar hoy día. 540 calorías por cada gramo. ¿Un gramito de qué? De agua. Tú quieres que se convierta en vapor. El agua que está en tu tetera, quieres que hierva, que se vuelva vapor. Entonces, a cada gramito de agua tienes que darle 540 calorías. Y amiguitos, son dos números importantísimos, el 80 y el 540. 80 cuando es hielo, y 540 cuando quiero que se vuelva vapor. Ahora tú dirás, oye, ¿por qué acá es positivo y acá por qué es negativo? Positivo cuando tú le das calor para que se vuelva vapor. ¿Ya? Y negativo cuando se lo quitas, cuando le quitas el calor. Le quito 540 calorías por cada gramo de vapor. ¿Para qué? Para que se convierta en agua. ¿Ya? Chicos, la formulita, hoy día vamos a aplicar esta formulita un montón de veces. ¿Ya? ¿Ya? En la tarea también está la formulita. Mira. La Q es calor. M, masa. L es el calor latente que acabo de hablar, ¿ya? Acuérdate que la letra L tiene dos valores. O vale 80 si es hielo y vale 540 si es vapor. 80 y 540, ¿ya? Dos valores que tienes que memorizar. 80 calorías gramo para que pase de hielo a agua. O al revés, de agua a vapor, a sólido, ¿ya? Y 540 de agua a vapor o de vapor a agua, ¿ya? ¿Listo? Otra vez, calor se mide en calorías, la masa en gramos, y L, ya sabes, calor latente. Y amiguitos, comenzamos ahora sí, por favor, última vez, no se me desaparezcan, ya, para que puedan hacer la tarea al final, si no, vas a perder notas, ¿eh? Y el que pierde nota solamente tiene un camino, tiene que dar examen, ¿ya? Y el examen está bien tranca para que apruebes, ¿ah? Porque es un montón.
calcular la cantidad de calor, ya, amiguitos, calcular la cantidad de calor que le debo entregar a 100 gramos de hielo. 100 gramos es la masa, ya, pero tienes que tener cuidado con una cosita, 100 gramos de hielo, ya, ese hielo está, escucha, está a 0 grados, el hielo. O sea que ya está listo, te está esperando para derretirse, ¿eh? Ya acá dice, para fusionarlo o derretirlo. Chicos, el hielo tiene que estar a cero, si no, no se derrite. Ya, escúchame, va a haber un problemita por ahí donde el hielo te lo dan a menos 10, ¿me escuchas? A menos 10, ¿qué es eso? Negativo, ¿ve? O sea que está debajo del cero. ¿Ya? Entonces, cuando el hielo está así con temperatura negativa, ¿ya? Primero tienes que subirlo a cero y después ya lo derrites. ¿Qué haces para que lo derritas? Le tienes que dar 80 calorías por cada gramo. Acuérdate que ese es un valor estándar, ¿ya? Ese valor no cambia. Siempre, ¿ya? Hace 100 años que está ese valor en el curso de física, no cambia. ¡Listo! Ya, comenzamos la clase. Ya, primero, la fórmula que tienes que aprenderte de memoria para la tarea. Fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta. Mira. Esto se llama la fórmula del cambio de fase. Esta. Esta formulita, Q igual M por L. Q igual M por L. Esta es la formulita del cambio de fase. Ya, chicos, ¿para qué sirve esa formulita, chicos? Para calcular el calor. La letra Q es calor. El calor que necesita un cuerpo, ya, el hielo, para derretirse. ¿Cuántos gramos de hielo me dan? Me dan, a ver, 100 gramos. M vale, la masa es 100 gramos. Dato el problema. Me dan 100 gramos de hielo. Yo lo único que le agrego es el calor latente. Calor latente es la letra L. L, calor latente. ¿Cuánto vale? 80 calorías sobre gramo. 80 calorías sobre gramo. Ya, por favor, mira. ¿Qué significa? Que por cada gramo de hielo, tienes que darle 80 calorías. 80 calorías, ese es calor. ¿Por qué 80 calorías? Para que se derrita. Amiguitos, gramito por arriba, gramito por abajo, se chotea. 100 por 80, ¿qué cosa? Caloría, 8000 calorías. Ahora escúchame. La respuesta es 8000 calorías. Esa es la respuesta, ¿ya? Ese es el calor que le debo entregar a los 100 gramos de hielo, ¿ya? ¿Listo? Pero, se acostumbra, mira, ese número muy grandote, ve, ya, se acostumbra, se divide entre 1000, ¿ya? ¿Me estás escuchando? Se divide entre 1000, ¿por qué? Porque una kilocaloría es 1000 calorías, ¿ya? Esto yo lo quiero convertir en kilocaloría. Lo divido entre 1000. A ver, amiguitos, si tú divides esto entre 1000, ya, esta bolita se va y solamente me va a quedar 8 kilocalorías, ¿ya? No se olviden que la letra K significa kilo. En castellano, la letra K significa tres bolitas, o sea, 1000. Respuesta del problema, 8 kilocalorías, ya, para derretir 100 gramos de hielo, ¿ya? Problema número 2, ¿ya? Mira. Problema número 2, este calor que me dan, míralo. Este calor que me dan, ¿para qué es? Es para derretir hielo, ¿ya? Este hielo ya está listo, mira, ya está listo para que lo derritas. Está a 0 grados, ya, no te olvides. El hielo no se derrite si no está a 0 grados, ¿ah? Ya, entonces, ¿qué hago? Como me dan el calor, ¿cuánto es el calor? 16 kilocalorías. En castellano,
la letra K significa 1000, acá dice 16.000 calorías. Ya, no te olvides, ¿ya? Como me dan el calor, entonces tengo que aplicar la única fórmula, mira, la única fórmula. Esta fórmula, mira, te vas a ganar un 20 por aplicar esta formulita. Mírala, mírala. Esto es lo que viene, esto es lo que está en la tarea. Esta es la tarea, la cantidad de calor a que es igual a la masa por el calor latente, ¿ya, chicos? Masa por calor latente, ya esta formulita solamente se usa en el cambio de fase, cuando hay cambio de fase, cambio de estado, ya. El calor me lo dan, calor me lo dan. Mira, ¿cuánto vale el calor? 16.000 calorías, dato, 16.000 calorías, ¿ya? La M es la masa, lo que quiero hallar, eso es lo que quiero calcular, ¿ya? Y el calor latente, me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a derretir allá. Entonces la letra L vale, 80 calorías gramo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué es eso? Este es el calor latente. Este es lo que tú le tienes que dar al hielo para que se derrita toda la vida, ¿ya? El 80 vas a dividir, y entonces la masa es igual a 200 gramos, ¿ya? 16.000 entre 80 sale 200 gramos. ¿Listo? Problema número 3. En el problema número 3, a ver, mira, me piden el calor, me preguntan el calor que necesito para convertir un gramito, un poquitito de hielo, ya, pero acá está el problema, ese hielo está recontra helado, ya, si vale la palabra, este hielo está recontra helado, ¿por qué? Porque está a menos 20 grados centígrados. Está recontra helado. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer? Así no se derrite ni jugando. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer? Primero, tienes que subirlo a cero. ¿Ya? Piensa. Primero, lo tengo que subir a cero. ¿Cómo lo subo? Le doy calor. ¿Ya? Una vez que llega a cero, recién, se comienza a derretir siempre y cuando le des 80 calorías por cada gramo. No te olvides, ¿eh? Ese es el valor de la letra L, ya hoy en tu casita, ya vas a resolver la tarea. La letra L vale 80 calorías sobre gramo, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces, ya otra vez, mira. Primero voy a hacer que el hielo suba hasta cero, uno, dos, le doy calor y lo derrito. ¿Ya? ¿Qué tengo? Tengo agua a cero grados, sigue helada, agua a cero grados. Ya, tercero, le tengo que dar más calor, ¿ya? Eso se llama Q3, tercer calor, ¿ya? Para que suba su temperatura, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta 100. El agua tiene que subir hasta 100. ¿Por qué? Porque cuando está a 100, recién se va a vaporizar. ¿Ya? ¿Ya listo? Entonces le subimos la temperatura hasta 100 grados. En ese puntito le damos más calor. ¿Para qué? Para que se vaporice. ¿Ya? Ese es el calor para el cambio de fase. Calor para el cambio de fase, amiguitos. ¿Ya? Listo, y nada más, y se acabó. Ahí queda en vapor a 100 grados. Comenzamos primero la fórmula, escucha, primero la fórmula para subir la temperatura. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es, escucha, Q, calor, y a M es la masa, calor específico, estamos hablando del hielo, masa, calor específico, variación de temperatura. Por favor, variación de temperatura, ¿qué es eso? Temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? ¿Listo? Ya todo el mundo para en la orejita, la masa es un gramo, acá dice, un gramo, la masa
es un gramo. Pido disculpas, la secretaria se equivocaba, ¿ya? ¿Ya? Acá dice 160, está loca, ¿ya? Acá es un gramito, esto es un... Acá le vas a poner, mira, mira, mira. Acá es un gramo, un gramito es la letra M, un gramito. Acá arriba dice, nada, es 160, no hay 160, no hay, no hay, no hay, ¿ya? Ya, listo. Calor específico del hielo, a ver, grábatelo en tu supercerebro. Calor específico del hielo es 0,5. ¿Por qué? Porque cuando es agua líquido, el calor específico es 1. Calor específico del agua, 1. Ah, ahora es hielo, a 0,5. ¿Ya? Ahora, la variación de temperatura, por favor, esta partecita tienes que escucharla bien, ¿eh? Variación de la temperatura, ¿ya? Ese hielo va a subir su temperatura hasta 0. Hasta 0. Entonces, 0 es la temperatura final y este menos 20, míralo, míralo. Ese menos 20 es la temperatura inicial. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué cosa es variación de la temperatura? Chicos, temperatura final 0 menos la temperatura inicial menos 20. Ya te lo digo, te lo digo. Variación de temperatura 0 menos menos 20. ¿Ya? ¿La viste? ¿La viste? Menos por menos más. Por eso que sale 20 grados centígrados la variación de temperatura. Ya otra vez, 20 por 0,5 sale 10. 10, ¿sí o no? 20 por 0,5 es 10. 10 por 1, no te olvides. Mira, 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 acá, acá. ¿Ya lo cambiaste? ¿Ya lo cambiaste? Acá es un gramito de hielo. Listo. Ya, eso es igual a ¿cuánto? A 10 calorías. 10 calorías, ¿ya? Entonces ya tengo hielo, 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 ¿eh? A 0 grados, a 0 grados. Ahora vengo, ¿qué cosa? Como ya tengo mi hielo, ya, a 0 grados, lo voy a derretir, derretir, ¿ya? Ahí está la fórmula de cambio de fase. Esta formulita, amiguitos, mira, mira, esta formulita es la fórmula para el cambio de fase, para el cambio de estado, estado. ¿Qué dice? Masa por calor latente, masa por calor latente. La masa es un gramito, no te olvides, ¿ya? Acá tiene que decir un gramito, ¿ya? Un gramito por el calor latente cuando se va a derretir es 80 calorías sobre gramo. ¿Listo? ¿Listo? Ya no te olvides que L, L es siempre, siempre 80 cuando se va a derretir. 80 por 1, 80 por 1 sería 80. Mira, 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 mira. Aprende, aprende esto. Mira, gramo arriba, gramo arriba, gramo abajo. Abajo se chotea. Gramo con gramo se chotea. Solamente me queda calo, calo, caloría. Listo. Ya, ahora sí. Ya tengo agua. Ya no hay hielo. Ahora tengo agua, pero a 0 grados. Está helada todavía. Agua a 0 grados. Acá dice, vamos a subir la temperatura del agua hasta 100. Ya, mis queridos amiguitos, vamos a subir la temperatura del agua. Con ese problemita, chicos, chicos, con este problemita, ya tienes que sacarte un 20, ¿eh? Porque en este problema está todo contenido. Mira, desde hielo con temperatura negativa. Primero lo subes hasta 0, segundo lo derrites, tercero más calor para que le suban la temperatura. O sea que este problema es modelo, modelo para que te dé un 20 en el examen, ¿eh? Si das examen. Ya, listo, comenzamos acá, mira. Este es el calor Q3, Q3, ¿ya? El calor para que suba la temperatura hasta 100. Hasta 100, ¿ya? O sea, para que hierva, para que hierva. Estaba a 0, pero no te olvides, ¿ya? Masa, calor específico, variación de temperatura, ¿ya? Solamente son dos fórmulas, nada más. Dos formulitas, nada más, ¿ya? Esta es la primera fórmula. Esta es para subir temperaturas. Para subir temperaturas. Mira, mira, masa, calor específico, variación de temperatura. Esta fórmula es la 1, la 1. Mira, 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 fórmula 1.
y la de acá es la fórmula 2. Solamente hay dos fórmulas en el capítulo de cambio de fase. ¿Ya? ¿Ya? No te olvides. O sea que tienes que sacarte 20 hoy día, ¿ya? Esta formulita, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para subir la temperatura. ¿Esta formulita para qué es? Esta es para el cambio de fase, cambio de estado, cambio de forma. ¿Y amiguitos? ¿Listo? Ya, subimos la temperatura. Masa de, ya que es agua, agua. Masa de agua, un gramito, no te olvides, un gramito. Calor específico del agua, agua, campeones, uno. Ya no es 0,5, ya no es hielo, ya no es hielo, ¿ya? Ya, listo. Y la variación de temperatura, como era agua a cero, la estoy subiendo hasta 100 para que se evapore, para que se vuelva vapor. Entonces sería 100 por 1 por 1, 100 calorías, ¿ya? Listo. Ya tenemos agua a 100 grados, ya tenemos agua hirviendo, hirviendo. Por lo tanto, agarramos y le cambiamos ahora, ya, cambio de fase, campeones, ya, calor número 4, mira, calor número 4, lo voy a cambiar de fase, de líquido, es agua hirviendo, lo voy a pasar ahora a vapor, vapor, acá está la masa, un gramito por el calor latente, alto, ya no es 80, ya no, nada de 80, porque ya no hay hielo, nada de hielo, ¿eh? Ahora es 540. ¿Por qué 540? Porque lo estamos pasando de líquido a vapor. Vapor, 540 calorías por cada gramito. Así se escribe, así se escribe. Calorías sobre cada gramito. Gramito arriba, gramito abajo, chotéate. Me queda 540 calorías. Listo. Ya, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos vapor, vapor de agua a 100 grados centígrados, ya misión cumplida, ya no hay nada que calcular, solamente hay que sumar todos los calores, todos los, ahí está, mira, ahí está, no te puedes equivocar, ¿eh? 10 calorías, 80 calorías, ya, 100 calorías, y el último fue 540, ya, listo, sumamos toditos los calores y me sale 730 calorías. Ya, muchachones, me sale 730 calorías. Ese es el calor total. Calor total. Ya, muchachones, ¿listo? Problema número 4. Problema número 4, amiguitos, no se me desaparezcan. No se me desaparezcan, ¿ya? Problema número 4. Problema número 4. Ya, a ver, ¿quién es el que se para desapareciendo? A ver, de la cruz. A ver, de la cruz, prende tu cámara, de la cruz. Ya, Moreno Pachas, Moreno. ¿Dónde está Moreno? Moreno, no está Moreno. Mira, públicamente, ¿eh? Ya que ni venga la mamita a quejarse. Ay, ¿por qué le pone rojo? ¿Por qué le pone rojo a mi bebito? Flores Poma, no está Flores Poma. Moreno, profe, sí estoy. Moreno. Oye, estás durmiendo. Despierta, ve mamá linda, despierta, por favor, mi amor. Moreno, Garamendi, ese Garamendi nunca está en Garamendi. A tu curi, te desperté, mamacita, te desperté. Garamendi, ya, chicos, seguimos. Seguimos, responsabilidad de ustedes, muchachones, responsabilidad de ustedes, para que puedan resolver los problemitas de la tarea, chicos. ¿Ya? ¿Listo? Ya, disculpen si lo desperté. ¿Ya? Estamos entonces en el problema número 4. Problemita número 4. Número 4, amiguitos. Ya dice, voy a mezclar 580 gramos de hielo. Mira, un montón de hielo. Ya, pero ese hielo está a 0 grados. Está a 0 grados. O sea que está listo para derretirse. Ya, mira, este montón de hielo lo voy a mezclar con 720 gramos de agua, solamente que esta agua está a 50 grados centígrados, ¿ya? Entonces, como tú eres un genio, no tienes que ser Newton, no tienes que ser Lavoisier, te das cuenta que toda esta agua va a perder calor, amiguitos,
toda esa agua va a perder calor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más temperatura, pues. Esta tiene 50, 50. En cambio, el hielo está a cero, a cero, ¿no? El hielo está recontra helado, ya. Entonces, el agua va a perder calor. Escúchame, el agua va a perder calor, ¿ya? Entonces, cranea. Por favor, ¿ya? ¿Cómo calculo el calor que va a perder el agua? Ya, cranea para la tarea. ¿Cómo se calcula el calor que pierde un cuerpo? ¿Cómo se calcula? Y segundo, ese calor se va para el hielo. Ya, el hielo ya está fresquecito, mira. El hielo ya está listo para derretirse. El calor que pierde el agua, amiguitos, va a hacer que este hielo se derrita. ¿Ya? Pero acá hay un problema. Lo que vamos a ver es si ese calor que pierde el agua, ¿ya? Alcanza para derretir todo el hielo. Si no alcanza, esa es la pregunta. Dice, calcular la cantidad de hielo que le sobra al raspadillero. Si no puede derretir todo, le queda hielito. Ya, listo, vamos, muchachos. Primero, calor que pierde el agua, ya, mira, para la tarea, después no me digas cómo se hace, calor perdido, cuando alguien pierde calor, ¿cómo se hace? Acá está la fórmula, calor igual masa, calor específico, variación de temperatura, estoy hablando de agua, mis queridos amiguitos, agua, ¿ya? Son 8:45, ya está acabando la clase, por favor. Ya viene la participación diaria, ¿ya? Entonces, mis queridos amiguitos, les agradezco que no se desaparezcan, ¿ya? Les voy a poner un 20 con mucho cariño, ¿ya? Para que todo el mundo apruebe a los que están presentes, ¿ya? Q, calor, M de masa, calor específico, variación de temperatura, la masa de quién, del agua, la masa del agua, 720, calor específico del agua, chiquillos, 1, porque es agua, y la variación de temperatura es 50, acá dice, 50 grados centígrados. Multiplicamos 720 por 50, 720 por 50, y me sale ese numerazo, mira, 36.000, ¿ah? ¿Está bien o no? Lee bien, 36.000 calorías, ¿ya? A ver, como quien practica, divídelo entre mil, las tres bolas, desaparecen. Entonces va a quedar 36 kilocalorías. No te olvides, por favor, ¿ya? Todo este calor, ya sabes, lo va a absorber el hielo. ¿Para qué? Número uno, para derretirse, nada más. Ese hielo está listo para derretirse. ¿Por qué? Porque está a cero. ¿Ya? Entonces aplicamos la fórmula del cambio de fase. Mira, así se llama. Esta es la fórmula del cambio de fase. Esto vamos a aplicar ahorita, dentro de los 5 minutos, esto lo vamos a aplicar en la tarea. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Otra vez, calor es igual a la masa por el calor latente. Amiguitos, calor latente, ¿ya? La pregunta es la masa. La masa es la pregunta. Queremos saber cuánto de hielo se va a fundir, cuánto de hielo se va a derretir. Ya, la masa, ya, listo. Este es lo que quiero hallar, la masa. El calor latente pasa a dividir. O sea que abajo va, ¿qué cosa? 80. No es 540 porque no hay nada de vapor acá. Acá es hielo. Entonces, por eso es 80, ¿ya? 80 cuando es hielo. Cantidad de calor... 36.000 calorías, ya lo hemos calculado. 36.000 calorías entre 80 me sale 450 gramos. ¿Ya? Este es el número que sale de dividir, ¿ya? Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque me han dado 580 gramos de hielo.
al raspadillero le han dado 580 gramos. Entonces, obviamente, va a sobrar, ¿ya? A estos 580, amiguitos, a estos 580 le vamos a restar lo que se derritió. Lo restamos, ahí está, lo restamos, ¿ya? Y como respuesta me sale 130 gramos de hielo. Eso es lo que va a sobrar de hielo, ¿ya? Porque los 450 es agua. Esto se convirtió en agua. Y amiguito, respuesta al problema, 130 gramos. Último problema, un cuarto para las 9, campeones, ya se acaba la clase, 100 gramos de vapor a 110, 100 gramos de vapor a 110, ¿ya? Este vapor se pasó. ¿Por qué? Porque solamente se necesitan 100 grados nomás para que se vuelva vapor. El agua se vuelve vapor cuando tiene 100 grados. Entonces este se pasó porque tiene 110, ¿eh? ¿Se pasó en cuánto? En 10 grados. ¿Ya? ¿Listo? Ya, este vapor, dice, se condensa. ¡Uy! ¿Tú condensa? ¿Qué es eso? ¿Ah? Condensa quiere decir que se va a volver agua. ¿Ya? Se va a volver agua. El vapor se va a volver agua. Pero no se puede volver agua mientras tenga 110 de temperatura. Primero tienes que quitarle 10 grados, ya que baje a 100. Ahí sí, ya se puede convertir en agua. Ya chicos, no se olviden, ¿eh? El vapor solamente se convierte en agua, se condensa cuando está a 100, ya. O sea, hay que quitarle 10 grados. Objetivo, quitarle 10 grados. Ya, uno, dos, dice, acá hay 1200 gramos de agua a 5 grados centígrados. Hoy está bajita la temperatura, ya. Entonces, esta agua va a, con el perdón de la palabra, esta agua va a chupar todito el calor que está botando el vapor de agua, ¿ya? Pregunta, temperatura final, ya, es que acá hay un problema, mira, el vapor va a perder calor, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a la temperatura final. ¿Ya? ¿Listo? Esta agua va a ganar calor, pero no va a estar ganando todo el día. ¿Ya? Esta agua va a ganar calor solamente hasta que llega a esta temperatura. Se llama temperatura de equilibrio, donde quedan parches, quedan tablas. Ya el vapor ya no pierde calor y el agua ya no gana calor. Ya cuando quedan tablas, ahí se detiene todo el fenómeno. Ya, listo, chicos. Ya ahí está escrito para que no te olvides. Ya lo repasas en el cubicol. El calor que pierde el vapor es igualitito al calor que absorbe el agua. Ya. Entonces, vamos a calcular el calor que pierde el vapor. Número uno, mira, acá, este vapora, todo esto que está acá es vapora. Todo esto es vapor de agua, vapor, ya, escucha. Ya, este calor es para bajarlo a 100. Está a 110, está a 100. Acá, mira, está a 110. Primero hay que bajarlo a 100. ¿Por qué a 100? Porque a 100 nomás se convierte en agua. El vapor, ya, escucha. Mira la fórmula. Masa, calor específico, variación de temperatura. Masa, para que te saques 20 en el examen, masa, calor específico, variación de temperatura. La masa de vapor te la dan. El calor específico lo pones tú. El calor específico es 0,5. Cuando es hielo, y cuando es vapor, porque cuando es agua, el calor específico vale 1, no te olvides, el calor específico vale 1 cuando es agua, este es vapor, 0,5. Y la variación de temperatura, ya, variación de temperatura, ¿por qué? Porque la temperatura inicial es 110, el vapor tiene que bajar hasta 100, si no, no se vuelve agua, ya chicos, entonces por eso, variación de temperatura, 10 graditos. ¿10 graditos de dónde sale? Sale de 110 menos 100. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ahora, este es el calor para que se vuelva agua. Esto se llama, ¿cómo se llama?
calor, calor para el cambio de fase, calor para el cambio de fase. ¿Cuál es la fórmula? M por L, M por L es la fórmula. Calor para el cambio de fase, masa por calor latente, calor latente. La masa es 100 gramos, calor latente 540. Ya no es 80, ya no es 80 porque no es hielo, es vapor, 540. Ya, y este calor, este último calor, es para que el vapor baje su temperatura hasta T, hasta T, hasta T, temperatura final, ¿ya? Masa de vapor, que ya no es vapor, porque ya lo convertimos en agua acá, ya lo convertimos en agua, ¿ya? Masa, calor específico 1, porque es agua, y esta es la variación de temperatura. Ya, variación de temperatura. ¿Listo? Ya, entonces, chicos, todo esto es el calor que va a perder el vapor. ¿Ya por qué? Porque tiene mucha temperatura, pues, ¿ya? ¿Ya? Ahora, el calor que absorbe el agua, esta es otra cosa. El calor que absorbe el agua. Mira, masa, calor específico, variación de temperatura. Ya, masa, dato, calor específico del agua, 1. Ya, y esta es la variación de temperatura, temperatura final menos la temperatura inicial. Ya, chico, mira, todo esto lo igualas con todo esto de acá, Ya, simplemente hay que igualar, ya, igualando, ya, mira. Todo esto de acá, ya lo ponemos ahí lo ponemos, ya, listo, ya. Y tenemos que resolver todo esto, pero facilito, no te asombres, esto es facilito, ¿ya? Por ejemplo, mira. ¿Cuánto es 0,5 por 10? 0,5 por 10. ¿Cuánto es? Esta bolita del 10 hace que la coma se corra un lugar para la derecha. O sea que 0,5 por 10 es 5, 5, 5 por 100, 500, facilito, ya, listo. Hacemos las operaciones, mis queridos Einstein, ahí está, ya. Y nos va a salir que la temperatura es 54 grados centígrados. Se acabó, chicos, la clase, ya. Se acabaron los ejemplos. A ver, míralo bien. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la temperatura, mis queridos amiguitos, la temperatura final, 54 grados centígrados. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Así como parían, ya están todos listos. Problema número 1. Solamente dos problemitas nada más. Vamos a contar para que no se equivoquen. 1, ya mira. 2. 3 y 3 nomás. Ah, ya, 3 nomás son. Ya, listo. Ya, problema número 1, por favor, tenga la gentileza. Problema número 1 para que te saques tu 20. ¿Eh? Ya, ese es para que te saques tu 20. Ya, chicos, ya, listo. Problema número 1. Dice, calcular la cantidad de calor, ¿ya? La cantidad de calor que se debe entregar a 80 gramos de hielo. Ese hielo ya está cero, ¿eh? El hielo ya está cero, ¿eh? ¿Ya? Para que se derrita. ¿Y amiguitos? Ya, te dicto la fórmula. Escribe la fórmula. Q igual, Q. Esta Q de acá. Q igual M por L. Q igual M por L. ¿Ya? ¿Listo? Ya, reemplazamos. Ya, te dije Q igual M por L. Ya, M es 80 gramos. Reemplaza. M, 80 gramos. Estoy reemplazando, ¿eh? 80 gramos. ¿Listo? Ya,
como voy a derretir el hielo, ¿ya? La letra L es el calor latente. Calor latente es la letra L. ¿Cuánto vale? No vale 540, ¿no? 540 es para el vapor. Es, ya, letra L vale 80 calorías sobre gramo. Escríbelo, por favor. La letra L vale 80 calorías sobre gramo. Ya, listo. Gramo con gramo se va. Ya, a ver, chicos. A ver. Multiplica 80 por 80. 80 por 80. Ya, 80 por 80. Ya, eso te sale en calorías, ¿ah? Eso te sale en calorías. ¿Me escuchas? Ya, ahora, ¿ya lo multiplicaste? ¿Ya lo multiplicaste? Ya, ahora lo que te salió, divídelo entre 1000. ¿Entre 1000? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser en kilocalorías. Tiene que ser en kilocalorías. ¿Y amiguitos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora, por favor, escojan la letra. Escojan la letra. Y amiguitos, la D, la C, la B o la A, o la letra A. Ya, escoge tu letrita, escoge tu letrita. Ya, chicos, ya. Y entonces, escoge tu letra. Ya, listo. ¿Todo el mundo escogió la letra? Ya, muchachos. Ya, vamos a terminar la clase porque a continuación sigo dictando clase. Ya, muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Escúchame. Ese es el número uno, ¿eh? Ya, escúchame. El número dos, ¿ya? Ya, en el número dos te voy a dictar la fórmula. Escribe la fórmula, problema número dos. Escribe la fórmula. Q igual, Q. Q de calor, Q igual. Masa. Mira. Ya, 0,25 kilogramos, ¿ah? 0,25 kilogramos, ¿ah? Masa. Por calor específico, escribe. Por calor específico, acá dice, ¿ah? 0,2, ¿ah? 0,2 calor específico. Por variación de temperatura. Ya, mejor te dicto de nuevo, corrido, ¿ya? Q igual masa, calor específico, variación de temperatura, ¿ya? La variación de temperatura es esta, mira, 100 menos 16. Esa es la variación de temperatura, amiguitos, 100 menos 16. ¿Listo, amiguitos? ¿Listo? ¿Ya? Ya, de ahí te sale el problema número 2. ¿Ya? Problema número 3. Escucha. Problema número 3. La fórmula. Escribe la fórmula. Q igual. M por L. Ya, este es Q. Mira. Este es Q. Q es 24 kilocalorías. ¿Ya? Pero esa letra acá la tienes que cambiar por 1000. Esta, choteala acá. Y en su lugar le pones 1000. ¿Me escuchaste? ¿Ya? Entonces, todo esto es el calor Q. ¿Cuánto vale Q? Q vale 24,000 calorías. Vale Q. ¿Ya? ¿Listo? La letra L es 80. 80 calorías sobre gramo. La letra L. ¿Ya? Y de ahí te sale la letra M. ¿Listo? Ya se acabó. Se acabó, chicos. Muchísimas gracias por su paciencia. A todos los que se quedaron, muchísimas gracias. Ya sabes, esos tres problemitas, hoy día no. Esos tres problemitas me lo envías por el... Perdón. Esos tres problemitas los subes al Cubicol mañana, pasó mañana. Tienes una semana de plazo. No te apures, ¿ya? Pero ahorita, por favor, al chat, en privado, mándame tu letrita. Una letrita nada más, ya, a ver, ahí está, muy bien. Una letrita nada más, ya, y te pongo tu hermoso 20. Ya, me dejan su letrita, alumnos de segundo de secundaria, me dejan su letrita,
te pongo tu hermoso 20, ¿ya? Y ahí nos quedamos. Muchísimas gracias por su participación, chicos. ¿Ya? ¿Listo? Todo el mundo me manda su letrita, letrita, y te pongo tu 20. ¿Ya? Nada más, chicos. Muchísimas gracias. Ya, un fuerte abrazo. ¿Ya? Comenzamos con los 20. Comenzamos con los 20, chicos. Para todos los que me mandaron, ¿ya? No te olvides, para el cubicol, sube las tres preguntas, ¿ah? Para el cubicol, las tres preguntas. Profesor, ¿pueden enfocar la alternativa de la tres? El problema tres. Un ratito, estoy poniendo los 20, un ratito, por favor. Profesor. Ya estoy poniendo los 20, un ratito. Solamente es una letra, ¿verdad? Nada más. Una letra para mí y para el cubicol son... Para el cubicol ninguna letra. Para el cubicol ninguna letra. Tiene que ser desarrollo, ¿eh? No te olvides, para el cubicol es desarrollo. Tienes que explicar bien, bien. ¿Ya, campeones? Ya, un ratito. Pantoja y Elena, corrige Pantoja. ¿Ya, chicos? Ya me dejaron su letrita. Y se acabó la clase, amiguitos. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Pantoja y Elena, corrige. Manrique Oregón está más perdido que...
Profesor. Sí, habla, habla. Ya me revisó a mí. Apellido. Manrique. Manrique Oregón. Ya, amiguito, ya. Ya está, ya. Profesor. Sí, mijita, habla. Reviso, yo reviso el mío. Apellido. Flores Poma. Allá está, mijita, ya está ya. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chicos, nos vemos. Chao, profesor. Chao, hijito, cuídense. Chao, profesor, una pregunta, ¿le llegó mi respuesta? Apellido, mi amor. Honores, profesor. No, ya linda, ya te puse tu 20, mamita. Muchas gracias. Gracias, mamita. De nada, profe, cuídese mucho. Nos vemos. Chao, profesor. Chao.